A todos mis jóvenes umbríos y umbrías, yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y con una nueva novela visual o una nueva demo. En este caso les traigo The Groom of Gallagher Mansion. Chicos, sé que es raro ver un video mío en domingo, pero la verdad ya tenía ganas de subir esto y no quería quitar esta cosa del horario. Así que bueno, ¿de qué trata pues básicamente esta demo? Pues esta demo es de los mismos creadores de Sonny Day Jack, que la verdad es un juego que a mí me gusta mucho ese juego, pero pues ya está salió el tráiler de donde están los personajes y todo eso. Y se ve muy interesante la verdad. Y cuando me di cuenta de esto, sí, traigo una rosa en la mano, no me juzguen. Cuando vi esto, pues yo dije, hay que probarlo, lo probé y bastante, pero bastante bien. Lastimosamente yo jugué por primera vez en inglés, así que no entendía nada de lo que estaban diciendo, pero encontré una traducción en español, que les voy a dejar aquí abajo el canal de la persona que tradujo el juego al español, y también les voy a dejar un link del juego original para que también vayan y apoyen a las personas que han creado estos juegos. El juego en sí en español se llama El novio de la mansión Gallagher. Así que por eso ando con esta tipo vestimenta como si yo fuera una novia o algo así. Así que bueno, pues no vamos a enrollarnos más y vamos a comenzar con esto. Veamos, ¿qué nos tienen que contar aquí? Las historias que he oído sobre la vieja mansión Gallagher. Los relatos, murmullos y rumores. Hogar de la decadencia y el lujo en los días de antaño. Ahora abandonado por miedo y apartado para que se pudra. Las fotos ofuscuas, la promesa de herencia perdida. La historia manchada por el infortunio y la sangre, derramada en codicia y ambición. Ninguno de ellos le ha hecho justicia a este lugar, todo lo contrario. De hecho, todos hicieron que sonara mucho más emocionante. Un vistazo a la mansión Gallagher no sugiere nada en especial. Es solo una de muchas otras propiedades antiguas abandonadas, que de más de un siglo de antigüedad por aquí. Nunca me emociono. Estos viejos lugares decrépitos ensucian esta ciudad como hojas caídas que nadie se ha molestado en recoger. Es un lugar para que los idiotas universitarios beban y esperen que nadie se dé cuenta. Una casa embrujada ocasional para jóvenes aventureros y hogar de algunas historias promedio de fantasmas de las que algunos de los lugareños más viejos se enorgullecen, herencia y horror en un paquete con lazo. Nunca notaría nada extraordinario con solo mirarlo. Seguro, cerrar cerca de la medianoche una extraña mansión antigua lejos de la carretera principal te asustará bastante, especialmente si estás solo. Por suerte no soy ninguna de esas cosas. Bueno, técnicamente no hay nadie, pero no por mi cuenta. Acaricio el teléfono en mis manos, en busca de consuelo, mientras trato de evitar las espinas de la rosa. No hay necesidad de lastimarme todavía, según Taylor. ¿Quién es Taylor? La mansión Gallagher está abandonada. Ha estado abandonada por la mayor parte de su existencia. Entonces, ¿por qué no parece un montón de astillas? ¿Por qué los terrenos no están cubiertos de malas hierbas, enredaderas y hierba venenosa? Ok, estas partes no las voy a traducir yo. Voy a dejar que Taylor y los que tengan que hablar hablen. Y vamos a ir leyendo eso. Ok. Está bien, Taylor. De hecho, me decepcioné un poco. Esperaba algo más que una brisa fría. Tal vez una noche más oscura y tormentosa para realmente acentuar el ambiente. Cambio. Don't jinx yourself now, buddy. Optimal weather conditions will make the mission easier for you and me both. Over. Okay. ¿Sabes? No necesitas decir cambio cuando estamos en una llamada telefónica, ¿verdad? Ambos podemos hablar y escucharnos al mismo tiempo. Cambio. Hay una pausa. Casi podía sentir el puchero de Taylor al otro lado de la línea. Aunque lo digo en serio, hasta ahora esto funciona como un paseo nocturno. Keep your guard up. If my sources are accurate, I'm like 90% confident we'll find something in this place.
un 90% seguro. ¿Y el otro 10%? La voz en mi oído es Taylor Potts, mi bestie del dormitorio de la Universidad Zephyr y presidente del Club de Investigación de Ciencias e Historia Oculta de la Universidad, también conocido como OSIC. ¿Ok? Mientras tanto, estoy yo como vicepresidente, aunque solo sea porque solo soy yo y otro miembro constantemente, se presentan en las reuniones, y eso es principalmente el por qué me siento mal por Taylor, haciendo todo este trabajo para el club. Es por eso que estoy aquí esta noche. Por supuesto, es porque estoy en los escalones de la mansión Gallagher, vistiendo incómodamente elegante, como con un cazador de fantasmas desesperado, guiándome a través de su desesperado plan. En pocas palabras, la unión de estudiantes está a una reunión de dejar de apoyar a la OSIC. Hemos tenido problemas para conservar la membresía desde hace un tiempo, y las instalaciones que usamos para nuestras reuniones son totalmente desperdiciadas para nosotros dos. En sus palabras, no las mías. What do you mean you're done funding the club? The OHSIC is an incredibly important resource for students to explore their spirituality, their heritage, their culture. Mentiría si digo que no me gusta la voz de Taylor. Listen, Mr. Potts, I've pulled enough strings letting you have the club for so long in the first place, but I can't defend you when we're not seeing results. Still have a freaking anime club! All they do is watch movies and spend money on imported snacks! Gotta be violating some kind of rule about appropriating funds or something! Okay. First of all, it's the Japanese Culture and Heritage Club. Secondly, they actually retain regular members. Yo... As do many other clubs. Yo entraría en ese club, sinceramente. If you can't engage with the students of this university, you're not really providing anything of value. Okay. Space is a premium too. You know that everyone on campus is going gaga for that newly proposed juggling club. And they'd appreciate a room that's barely being used as it is. Okay. The juggling club? The juggling club? You can't do that to us! Pobre Taylor. Creo que es la parte del club de malabares lo que más le ha afectado. La lógica de Taylor. Los payasos hacen malabares con las cosas. Los payasos dan miedo y son malvados. Por lo tanto, el club de malabares, por defecto, da miedo y es malvado. There's gotta be another way. Please. What do you need us to do to save the club? Okay. All you need is a few more members. Doesn't matter how you do it, as long as you can show us that the OSICO is still relevant to the student body. Permítanme, chicos, estoy viendo si puedo poner la rosa aquí. A ver si así. ¡Ajá! Ok, a ver, rosita. Tuércete. Ok, listo, ahí estamos. Ahí. OHSIC. Ok. Yes, that. Bueno, así fue como sucedió ayer por la mañana. Según Taylor, más tarde esa tarde, antes de que pudiera empezar a hacer las mociones para nuestra agenda de reuniones... Okay, here's the plan. You know that old house way out there on the corner of town? That old Gallagher place where all those deaths and murders happened ages ago? We've never checked it out. We thought it was too boring, too vanilla. But no! Maybe we made a mistake trying to find new things when we've left the biggest stone in town unturned. Okay. Okay, pero ¿ha cambiado algo en el lugar desde la última vez que lo vimos? Tomorrow we're gonna investigate the old dump. I just know there's something we can find in there. It's our last hope. Vice Prez, tonight we're hitting the books. Research like your life depends on it. Okay. Y con estamos investigando, Taylor quiso decir que yo voy a ir en persona mientras él proporciona información a través del auricular desde HQ. HQ es el auto de Taylor, claro. Tal vez podríamos pintarlo como
Ecto 1 y obtener algunos miembros de esa manera. Status, you've been a little quiet. Over. De vuelta lo del cambio, estoy bien, solo estaba pensando. Don't get cold feet now, buddy. We need you now more than ever. You've dealt with the paranormal before, and you've rocked their world. Are you worried about your lines? No, tengo el guión bien definido, aunque es un poco difícil de respirar en mi smoking. No tengo smoking. Me preocupa tropezarme con mi vestido. Mi atuendo de boda requiere tiempo para acostumbrarse. Pues yo pondría este. Mi atuendo de boda requiere tiempo para acostumbrarse. Mi atuendo de boda es un poco demasiado. Como la parte superior es un chaleco y un abrigo largo, mientras que la parte inferior es una enorme falda con volantes. Así que es realmente nuevo para mí. Sin embargo, me gusta. Cambio. Sorry, no can do. You've got to look the part for when you fall into the cold, dead arms of Elias Gallagher. Over. ¡Oh! O sea, voy a caer en los brazos de un muerto, ¿o qué? Entendido. Me veré tan clásicamente deslumbrante como sea posible. Cambio. Mientras digo eso, el silencio aflojó mi atuendo de todos modos. Igualmente, Taylor no puede verme por el auricular. Bien podría estar a gusto, y tal vez incluso con uno u otro cabello fuera de lugar, como corresponde a alguien con mi triste historia. Estoy en la puerta. How's the rose? Inmaculada. Then go for it, buddy. You're about to change our lives. Ok. ¿Puedo hacerte una pregunta más antes de comenzar la misión? Shoot. Ok. ¿Todavía existían los animadores de la corte o lo que sea en la época victoriana? I don't really know if they did. Or why you're asking me that? Solo digo, ¿y si Elias Gallagher no es el único fantasma que queda en esta mansión? ¿Qué pasa si me encuentro con su bufón personal? Ghost clown? No! Why would you even suggest such a thing? I don't want to think about it. Pero podría estar en peligro, a menos que tal vez fuera un buen payaso que sabía cocinar. Referencia a Sonny de Jack, en serio. Ok, no te enojes. Y ahí va Taylor, considerando escribir una regla sobre no divertirse. Bueno. Vuelvo a mi atención a la fachada de la mansión. Realmente parece demasiado bien mantenida para una estructura abandonada. La fría manija del latón gira y la puerta se desliza para abrirse. Ok, vaya ruido. Lo primero que noto es a lo cerrado que huele el aire dentro de la mansión. Lo segundo que noto es el frío que hace aquí, incluso comparado con la ligera brisa de fuera. El ambiente es anormalmente helado, aunque no lo suficiente como para hacerme saltar para volver por una chaqueta siempre y cuando sea rápido. Este lugar ciertamente ha visto mejores días. Señor Hacker, estoy adentro. Mucho más prometedor ahora que estoy dentro. Perfectamente viejo como para ser inquietante, con un retrato espeluznante escaleras arriba. De hecho, probablemente tendrías un ataque de asma con todo este polvo. No sé por qué, pero hace mucho frío aquí. Mientras esté dentro y fuera de aquí rápido, no creo que deba preocuparme demasiado por eso. Bueno, aquí vamos. Lo tengo. Ya era hora de que le diera un buen uso a ese único año de teatro en la escuela secundaria. Bueno, aquí vamos. Me pincho el dedo en una de las espinas, esparzo algunos de los pétalos de rosa alrededor, luego comienzo el monólogo. Tomo aire cuando la espina pincha mi índice, canalizando el dolor en una performance lo suficientemente teatral. ¡Pobre de mí! ¡Mi pobre, dolido corazón! Me meto en el papel. Me agarro el pecho con una mano y apoyo el dorso de la otra contra mi frente, gritando en los pasillos vacíos antes de colapsar en un momento a otro. La acústica en este vestido acentúa la cacofonía de los ecos. ¡Ay de mí! Por haber sido abandonada tan fríamente en el altar,
¿Por qué el amor de mi vida me abandonó así? Hoy estaba destinado a ser el día más feliz de mi existencia mortal, y sin embargo, todo lo que siento es el impulso de la desesperación de mis días más oscuros. ¡Oh! ¡Ay de mi alma tan desafortunada como la mía! Puedo escuchar algunos aplausos lentos y una carcajada ahogada en el auricular. Todo lo que quería en la vida era conocer la calidez del toque del amor. ¿Nadie se apiadará de mí? Dejo escapar otro patético sonido de angustia mientras arranco más pétalos y cierro los ojos. This is my cue to throw tomatoes at the stage, right? ¡Taylor! Los tomates significan que mi actuación apesta y lo hago genial, tonto. All right. Keep up the good work then, buddy old pal. Miro a mi alrededor. Casi siento que la pintura en el segundo piso me está juzgando en silencio. Pero debe ser mi imaginación. Ajá, sí, claro. ¿Por qué debo seguir viviendo una vida insatisfactoria? Casi creo que es mejor dormir una eternidad soñando para siempre y más allá, en lugar de sufrir esta cruel realidad. Suelto el último de los pétalos de rosa y arrojo el tallo. Las motas de carmesí profundo de mi sangre brillan intensamente a la luz de la luna, ahora goteando a través de las ventanas cubiertas de telarañas. Quizá muera como viví, sola, sin nada más que mi propio pesar. Si Dios o algún alma amable y gentil ha prestado oídos a mis súplicas, entonces, ¡llévame ahora! Agacho la cabeza y dejo que unas cuantas lágrimas más corran por mis mejillas. El ritual ahora está completo. Truly a riveting performance. 10 out of 10, Oscar worthy, or whatever. Taylor, no arruines el momento. Oye, no mates el momento. ¡Justo lo que acabo de decir! La temperatura baja repentinamente, hasta el punto en que siento que mi sangre se congela en mis venas. Algo dentro de mi cerebro me grita a las piernas que corra, pero no puedo moverme. Uh-oh. Levanto la cabeza, justo a tiempo para ver los pétalos de rosa esparcidos por el vestíbulo girando en el aire, juntándose de nuevo al tallo que arrojé al pie de los escalones. ¡Oh! ¡Ay, Diosito Santo! ¿Cómo te lo explico? Me quedo con la boca abierta cuando la forma vaga de un hombre se materializa al final de la escalera. Mi boca de repente está demasiado seca para formar una respuesta coherente. Elías Gallagher, en toda su gloria efímera y no muerta, se desliza por los escalones hacia mí. ¡Ay, Elías! ¡Ay, Elías! ¡Santa vaca! Fresh blood in my esteemed estate. Stained on a red rose, no less. A tragic sight indeed. ¿Por qué eres tan guapo? But not quite so tragic as the one who stands before me. Pray tell. Oh. Who are you? And what is your purpose here? ¿Cómo te lo explico? Hey bud, what's going on over there? Okay, Taylor, ahorita no tengo tiempo para atenderte. Elías Gallagher, lord de esta mansión. Mi nombre es se me olvidó mi nombre. Umbra, me llamo Umbra. Enter. Y lo soy, pero soy el novio de alguien, la novia de alguien, la pareja de alguien. Soy la novia de alguien. Soy Umbra, una novia que fue abandonada en el altar en el día de mi propia boda. Con el corazón roto en mi pecho y lágrimas en los ojos, busqué consuelo en un lugar tranquilo lejos de la ceremonia y me encontré aquí. Ah, you poor dear. A ver si puedo guardar. Sí puedo. Puedo guardar en el primero. Por fin, gracias. You and I are not at all dissimilar indeed. I am well acquainted with tragedy and know that your wounds need tending to at once.
Okay. Tell me, would you like to forget the cur who broke your heart? Se lo ha tragado con anzuelo y sedal. Oh, sí, no dudaría si existiera tal manera de aliviar mis penas, pero me temo que no será un asunto sencillo. ¿Vieron cómo se asustó esta mano de acá? Nonsense, my dear. I can melt away your anxiety and regrets, for it is within my power as long as you remain inside these four walls. Now, will you accept this rose, darling? Ay, me emociono más así, muy fácil con estas cosas. Sostiene la rosa que desmenucé hace un momento. La sangre se ha ido de los pétalos y las espinas se han ido al del tallo. Taylor, cállate ahorita. No tengo tiempo para atenderte. Estoy con un chico guapo, no me interrumpas. Me estiro hacia la mano de Elías para tomar la rosa de su mano y nuestros nudillos se rozan entre sí. Su toque es mortalmente frío. Lo haré. Taylor, no me interrumpas ahorita. Wonderful, darling. La mano de Lía se desliza hasta mi mejilla, acariciándola suavemente y pasando a través de mi piel. Now even death won't do us part. Acepto. Yo ya me quiero casar con Elías. Ay, me morí. Me morí. El distante sollozo de un misterio antiguo. Un largo quejido. Un gemido de dolor recorriendo las paredes y bailando sobre las flores. Los pétalos se agitan, tiemblan los estambres y los pistillos y el perfume se abalanza sobre mí. Mil millones de olores tan fuertes como un sol pasado. Lo suficientemente fuerte como para picar mis ojos. Ugh. Ok. Froto mis ojos y los abro frente a un techo azul. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Mientras pregunto, los lamentos y quejidos que sacuden mis huesos cesan. Era mi respiración, solo mi respiración. Y este misterio antiguo. El teléfono sigue sonando, pero no está en ninguno de mis bolsillos. Este atuendo de boda fue un gran error. Mis manos escarban alrededor de las sábanas de la cama, buscando mi teléfono, tratando de responderle a Tay. Espera, ¿cama? Mis ojos recuerdan mirar más allá del techo y, junto con el resto de mis sentidos, despertar y procesar información. Efectivamente, me encuentro en algún dormitorio anticuado. Capto un destello de luz entre las sábanas, desordenadas, y lo tomo rápidamente. La pantalla de mi teléfono brilla como una reconfortante lucecita. Acepto la llamada de Taylor y... Oh, God! I've tried you like 50 times already since the call dropped. What the hell happened? Pues, ¿qué te digo, Taylor? Yo no... Realmente no lo sé. ¿Dónde estoy? Are you still in the mansion? Sí. De alguna manera había olvidado dónde estaba... Lo que había sucedido. Mi mejilla punzó con el recuerdo de un toque tranquilo, frío y etéreo. Elías. El toque de Elías. ¡Un fantasma me tocó! Ok, estamos histéricos. ¿Verdad? Eso realmente sucedió. Y no fue solo una alucinación por falta de sueño que tuve de todas las divagaciones de Taylor, ¿verdad? Hey, bud. Don't climb up now. Ok, Taylor, cálmate. Supongo que estoy, al menos, ¿no fuera? Describe your location. ¿Habitación? Bueno, todo mi alrededor todavía está tenue y tenuemente iluminado en un tono azul hosco. Así que es una buena señal. Bueno, buena podría ser la palabra correcta. Y la decoración ciertamente luce de... Espera, concéntrate. Esto es todavía dentro de la mansión, ¿verdad? Las luces y la decoración son una cosa, pero esta habitación no parece estar a punto de desmoronarse.
Las sábanas sobre las que estoy son gruesas, pero en perfectas condiciones, tan frescas como el día en que fueron tejidas en algún telar de pedales de última generación. El colchón sostiene mi peso como si le pagaran para ello, y las almohadas no podían ser más esponjosas. La pintura de las paredes que se está descarapelando allá en el vestíbulo se mantiene inmaculadamente firme, aquí, sin una sola astilla a la vista. No hay telarañas ni agujeros, siquiera una mota de polvo flotando en el aire. Los retratos y pinturas cuelgan como rectos y sin roturas. Son con marcos dorados pulidos las vasijas y jarrones, sin ninguna grieta en su porcelana. Incluso el aire está muy lejos del musgo y los nidos de pájaros sí ignoran el aroma a viejo. Y ahora que me calmé, también noto que estoy usando un par de guantes suaves y de seda que no recuerdo haber traído cuando entré. ¿Fueron estos un regalo de Elías? Oye, espera, mira este dormitorio. Tomo un conjunto rápido de fotos y se las envío a Taylor. Wait, a bedroom. ¿Yes? Supongo, es mucho más bonito que el vestíbulo. Nada se cae a pedazos, nada está sucio. Sin embargo, aún parece parte de la misma casa, misma decoración en general. Maybe the door was locked and nobody got in. This place is a known party hub after all. Maybe the coeds and whoever else wrecked everything they could reach, but they just couldn't get into here. Puede ser. Eso parece improbable. Ah, bueno. Un siglo sin que nadie haya visitado aún dañaría una habitación cerrada. No es como si estuviera aislado del resto del mundo. A menos que... ¿Era esta habitación un lugar especial para mí? Oye, Taylor, ¿puedo pedirte un favor? Yeah, what's up? ¿Puedes informarme sobre la misión de nuevo? You're kidding, right? ¡No! Me acabo de despertar y podría jurar que hay un fantasma flotando por ahí, ansioso por conocerme, así que... ¡vamos! Yeah, alright, you're right. Let's play 20 questions to catch up to speed here. Ok, chicos, yo creo que vamos a dejar este capítulo hasta aquí. ¡Wow! O sea, el diseño de Elías me encanta. Y si recuerdo bien, creo que esta frase es antes de otras preguntas que nos van a hacer, así que voy a guardar aquí. Voy a guardar en el 2, porque la verdad no me quiero arriesgar, así que voy a verificar si lo sabía. Y según... Ok, no, miren, sí puedo guardar aquí, ok. Vamos... sí, quiero guardar así. Ok. Y con estas preguntas aquí, chicos, vamos a dejar el capítulo de The Groom of Gallagher Mansion hasta aquí. Para las siguientes semanas, yo creo que ya sea el miércoles o al... bueno, sí, yo creo que más bien el miércoles, les voy a grabar la parte 2 de este juego. Porque tampoco pues quiero que el video se quede demasiado largo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Video sorpresa del día de hoy. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y agregar a la lista de favoritos si les ha gustado el video. Les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas. Les vemos hasta la próxima, mis jóvenes umbríos y umbrías. ¡Bye!